Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Sí, nuestra última transmisión de este año. Estamos muy felices de poder estar acá. Vamos a esperar un tiempito mientras la gente se va conectando en estos momentos, transmitiendo aquí. Uf, ¿desde dónde, doña Guita? Estamos transmitiendo desde el municipio de Piedecuesta, Santander, Colombia. Claro que sí, señora Guita. Te vamos a esperar pues un tiempito mientras la gente se va conectando. Pueden escribirnos en los comentarios desde dónde nos escriben, a qué hora es y en las ciudades de donde nos escriben. Muchas gracias. Y mientras tanto, pues contarles que tenemos sorpresas para cada uno de ustedes en el día de hoy. ¿Sí? Van a haber premios por montones. Sí, así es. Para todas las personas que nos han acompañado durante este año, les tenemos hoy unos premios espectaculares. Así que quédense hasta el final para que no se pierdan ninguna, pero ninguna oportunidad de ganar. Entonces, vamos viendo de dónde se van conectando. Desde México. México parece aquí ya... ya que lo estamos viendo, digamos, en la pantalla. Saludos de Adriana Maine Caballería. Un saludo cariñoso desde Chile, señora. Muchas Ortega. Gracias. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Desde dónde más se conectan? ¿Sí? Uy, muchas gracias a Reyes Virginia, que nos hizo una donación de estrellas. No, bueno, muchísimas gracias por su apoyo. No, Dios les bendiga, les multiplique siempre. La Rosibania Conceizao, de Sao Paulo, Brasil. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ver cómo la energía de todos ustedes y ver cómo se van conectando a esta hora desde sus casas. Entonces, pues, yo creo que ya podemos dar inicio. Entonces, aquí nos encontramos con la maestra Olga. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Olga María Castañeda y me encuentro en compañía de mi Pedro, quien hace parte del equipo de trabajo de Artes de Olga. Y estamos transmitiendo desde el municipio de Piedecuesta, Santander, Colombia. Claro que sí, señora Olguita. Y hoy pues tenemos muchas sorpresas, como dijimos al principio de la transmisión. Empezar primero felicitando a las personas que participaron de nuestro proyecto número 30 de los proyectos mensuales de bordado, los del mes de diciembre. Especialmente a la señorita, mire, Rosa Vélez, Edith Páramo, Tina Farias, Rosario Tafur Jiménez, Ariana Caqueo Araníbar, Angélica Ortiz Valle, Beatriz Mateus. Matus. Sara Hilda González. Marilú García, Lupita Vázquez y a todas en general, a todas las que participaron en el proyecto, no solo el de Navidad, sino los de todo el año. Sí, no, muchísimas gracias por todos los proyectos que nos envían ahí al grupo de Facebook, el grupo de proyectos mensuales de bordado. Recordarles que ahí todos los meses hacemos un proyecto nuevo para que puedan seguir practicando las puntadas en casa y los videos de bordado que encuentran en nuestra página de Facebook. Sí, señor, así es. Y también han mandado unos trabajos muy bonitos, bolsas, cojines, en blusas. He visto unos trabajos muy, muy bonitos. Muy tienen lindos. Muchísima creatividad. Sí, los enmarcan también. Sí. Los ponen ahí al ladito del arbolito de Navidad. Sí. Entonces, no, pues, sin más preámbulo, empecemos con el primer premio. Estaremos entonces entregando, que doña Olguita, tenemos preparado un curso. Sí. Sí, el acceso a un curso de técnicas básicas de bordado a mano al que responda correctamente la pregunta que ya le vamos, ya vamos a poner en pantalla. Sí, sí. Así que muy atentos todos a la transmisión para que no se pierda ninguna la oportunidad de ganar. Sí. Sí, la primera persona que responda el nombre de la puntada correctamente, ¿no? Tiene el acceso gratis al curso de técnicas de bordado. Sí. Un curso muy completo que yo hice. Ahí pueden aprender a bordar desde cero.
Claro sí, que sí, sí, para que aprendan sí. a bordar como la maestra Olga. Entonces, ahí ya les aparece entonces en pantalla. Correctamente a la pregunta. ¿Sí? Que veamos por acá en los comentarios qué, qué dicen por ahí. Nos siguen saludando, son muy, muy, muy bonitos, desde Campeche, México. Sí. Señorita Ada Ortiz. Nada, nada, que vemos quién responde la pregunta, cuál es el nombre de la puntada que aparece ahí en pantalla. Sí, un saludo para Gloria Berrueta, desde Argentina. Punto de cabra, dicen algunas, punto de cabra. Diferente hizo la maestra Olga, eso ha hecho hincapié en todos sus videitos. Vamos a ver quién está pendiente, quién se acuerda. Algunos alcanzan a ver el video, ¿no? Buscar sí. de pronto el video de las puntadas decorativas. Sí, es para de que una no... puntada decorativa, es la base de una puntada decorativa. Sí, 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 claro que sí. Bueno, ahí estaremos entonces con nuestros ayudantes para que el que responda. Pata de gallina. No, vemos que cada uno tiene como su nombre, ¿sí? Sí, especial para llamarle esa puntada, pero igual estaremos atentos sí, ahí. Estamos atentos y si alguien dice no, entonces la dejamos como están diciendo. Claro la primera sí. persona que respondió pata de gallina. Si no me respondió la ningún puntada otro. Como yo la conozco, que es escapulario, pues... Uh-huh. Se entonces, vale entonces ya, la primera. Ajá, listo, entonces la bueno, primera persona que haya escrito, ¿cuál? Escapulario, punta de escapulario. Punta de escapulario, sí, listo. Sí, la escribieron, ya, sí, este momento. Ya listo, claro que sí. Listo, entonces, sí. Comentarles también el detalle de las estrellas. Sí, muchos nos preguntan ahí a veces en mensaje sí. directo, por el inbox, ¿qué pasa con eso de las estrellas? ¿De qué es eso? ¿Cómo puedo hacerlo? Comentarle, señor Olguita, también que Facebook está entregando estrellas a los seguidores. ¿Sí? Facebook regala estrellas a los seguidores para que ustedes puedan apoyar pues, sus canales más preferidos. ¿Sí? ¿Cómo pueden donar estrellas? Entonces en los comentarios, al lado derecho les va a aparecer un icono con una estrellita. Y ahí las personas que tengan estrellas de pronto guardadas pueden seleccionar ahí la cantidad de estrellas que deseen donar al canal. Sí, eso es una forma de apoyo a las personas que hacemos contenido. Exactamente, sí, para poder pues seguir ayudando y creando el contenido de mejor calidad. Así es, sí, señor. Para cada uno de ustedes. Este fue un año muy bonito, durante este año pusimos a hacer muchos videos, ¿no? Hicimos bordados, hicimos aguja mágica. Manualidades, unas manualidades muy bonitas. Sí. Para decorar el hogar, para hacer con los niños. Hay unas manualidades muy bonitas. Hace poco hice un perrito con lana. Queda lindísimo. ¿El Shih Tzu? Sí, Shih Tzu. Belloso, bellísimo, bellísimo. Sí, sí, sí. Fue muy bonito. ¿Y ustedes cuál fue su video favorito? ¿Cuál fue su video de bordado favorito? El de este año. ¿Y cuál fue su manualidad favorita? Escríbanlo en los comentarios para ver de pronto qué es lo que más quieren ver el próximo año. Y mientras tanto, pues, preparar el siguiente premio. Otro premio más. ¿Qué sería, ingeniero? ¿Qué puede ser? Otro cursito, un cursito avanzado, ¿cierto? Puede ser un cursito de pintura. De pintura con hilo. El curso sí, de pintura ser. Con hilo. Sí, señor. Entonces, pues, la pregunta sería la siguiente. La ¿cuál fue, ojo, atentos, cuál fue el video más visto en nuestra página de Facebook? ¿Cuál fue el video más visto de todos los tiempos? Todos. ¿Cuál ha sido el video más visto de todos los tiempos sí. en nuestra página de Facebook? La primera persona
que responda a los comentarios, algo característico, hay un elemento ahí que se utilizó para ese... Para ese video, sí. Ese video, sí. Sí, recuerden que hay videos de manualidades, de bordados, de trucos, unos trucos para hacer bordado, algunas florecitas muy rápidas, entonces... Sí, dice que el más popular es el de bordar hojas. Seguimos viendo. Muchas gracias a Bessie Interiano, que nos sigue dando estrellitas. Gudí de Cruz Cortaza, muchísimas gracias también por tu donación. Aquí Rocío Casadero también nos ha mandado unas estrellitas. Muchísimas gracias. Dios les multiplique durante esta Navidad y el próspero año nuevo. El de la piña. ¿Fue el de la piña? No. 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 Casi. Casi. ¿Aguja mágica? No, tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. Es en la página de Facebook. En la de Facebook. Sí, de pronto están mirando. Artes sí. de Olga. Sí, otro canal, canal de YouTube. ¿Qué otro puede ser? ¿Cuál fue el más visto? ¿Cuál ha sido el más visto de nosotros de todos los tiempos? Flor azul de macramé. No. Casi, señora Maricel. Nos saludan desde Fusagasugá, Cundinamarca. Señora Miriam Rodríguez. Fuerte abrazo desde acá. Listo. Bueno, pues ahí lo mismo, pues. Lo mismo, no nos han. Estamos esperando la respuesta. Sin nada, no. Nada. Pueden salir un momentico de pronto de la transmisión o decirle a alguien. Mirar sí. en la página de Facebook, un momentico, pueden ir y mirar. Salir ahí un momentico sí. y. ¿Cuál es el video más popular? Exactamente. Así. Ya les sí. ayudé bastante. Pueden buscar el video más popular. una pista. Ah, bueno, entonces sí, este año pues compartimos momentos muy agradables, sí, realizando nuestros videos, sí. Ustedes han sido pues incondicionales, pudimos llegar a los 2, 3 y 4 millones durante sí, este año. Sí, no lo hubiésemos podido hacer sin la ayuda de cada uno de ustedes que están pendientes, sí, de nuestro contenido. Nada que encontramos. Igual pues ahí, aquí queda guardada entonces la transmisión para los que no alcancen a verla. Y sí. no, pues el primero que pueda responder cuál es el video más visto de nuestra página de Facebook, pues se llevará el acceso al curso de pintura con hilo, sí, para que pueda seguir aprendiendo bordados a mano. El próximo año tenemos muchos proyectos también por realizar. Muchos proyectos, sí señor, sí. Ah, me dicen que ya hay un ganador, ¿sí? Adelita. ¿Un ganador para el de pintura con hilo? Pintura con hilo, sí. ¿Sí? Uy, okay. No, oh, felicidades bueno. entonces. Señora Adelita, ¿cuál era? ¿Cuál era entonces el video más visto? Señora Adelita. ¿Ah? El de los trucos, el truco de los palillos. Un truco de flor con palillos, ese es el más popular. Ese es el video sí, más sí. visto, ¿sí? De Artes de Olga en su página de Facebook. El de los palillos. Los palillos. Entonces, no, mucha felicidad en toda la señora Adelita por responder correctamente. Sí, los invito a hacer ese truco, es muy fácil, muy bonita esa flor. Es una flor de aplicación que queda en 3D, que aunque parece que, o sea, que se va a dañar tan fácil, no creo, no. Se puede conservar muy bien, es bonita para decorar un bolso, para colocarle alguna correa o alguna blusita. Muy bonita, una florecita muy bonita. Sí. Entonces, así que se la recomiendo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Truco de flor armada con palillos? Sí, algo así, flor, no. Flor tejida con palillos. Flor tejida con palillos. Bueno, ya saben, entonces para que la busquen ahí en nuestra página de Facebook, nuestro video más popular de nuestra página de Facebook. Mientras tanto, seguimos viendo en los comentarios. Los saludos. Sí, los saluditos sí. tan bonitos, sí, de que nos envía la gente. Chineta Maya nos saluda, nos escribe que una cesta de girasoles. No, ese no es el video. No, era el de los palillos. Sí. Nos preguntan también que cómo envían las estrellas. Sí, como dijimos entonces al principio del video, Facebook está entregando a sus seguidores estrellas.
¿sí? Para que puedan hacer su apoyo, su aporte a los creadores de contenido, ¿sí? Como nosotros. Entonces, ahí en los comentarios, al lado derecho, encuentran un icono de una estrella. Dan clic en ese icono y seleccionan la cantidad de estrellas que desean enviar a su seguidor. Envían su mensaje, le dan enviar y ahí, pues, digamos que nosotros recibimos el aporte que ustedes nos entreguen. Eso nos sirve de mucha ayuda. Sí, señor. Sí. Entonces, el otro año, ¿qué podríamos ver en el canal nuevo? Pues vamos a hacer también de todo, bordados, trucos, manualidades, diferentes manualidades, he visto que les ha gustado muchísimo. Es bonito las que no solamente hacer bordados, sino también hacer manualidades, es algo que distrae la mente. Entonces, si nos cansamos de bordar, podemos hacer alguna manualidad y nos relajamos un poquito. Claro que sí, sí, eso sí, eso sí es verdad, o sea, esa manualidad, si ahorita más en estas fechas especiales, es muy bonito entregar un detalle hecho por uno mismo. Sí, sí. Sí, para esos seres especiales. Sí, o de pronto, debido a lo de la pandemia, que estuvimos mucho tiempito en casa, pudimos hacer ciertas manualidades con los niños. Sí. Todo eso de los animalitos, los perritos, pájaros, una cosa y otra. Es muy bonita para hacerla con los niños. Sí, para compartir ahí en familia. Entonces, pues, seguimos entregando pues nuestros premios. Pasamos a otro premio, ¿sí? Otro curso de técnicas básicas de bordado a mano para que puedan acceder hoy mismo. Dios mediante, hoy mismo podrían dar acceso, ¿sí? Al curso de técnicas básicas de bordado, ¿sí? Para los que respondan, entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre, entonces, de nuestra página secundaria? ¿Cuál es el nombre de nuestra página secundaria de Artes de Olga? ¿Sí? Leemos en los comentarios, entonces, ¿qué vemos por ahí? Mientras tanto, pues, vamos leyendo. Sí, Suobida Do, muchas gracias por las estrellas. Alicia Ramos, Lili Salas. Dios les bendiga por esas estrellas, ¿no? Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos. Y punto escapulario, bueno, ahí hay personas que siguen respondiendo la primera pregunta, ese ya, el ganador ya está, ya terminó. Ahorita la pregunta que estamos para el premio es, ¿cuál es el nombre de la segunda página de la señora Olga, de la página secundaria de la señora Olga? De pronto algunos lo han visto, que hemos publicado ahí en nuestras redes, que ingresen a esta otra página. Sí. Allí no hacemos bordado, reemplazamos, ¿sí? Los hilos por el cabello. Ajá. Y ahí estoy en compañía de mi hija. Ella es mi modelo. Sí, para hacer unos peinados. Sí, bien hermosos, sí, para las niñas. Entonces, el que diga el nombre, ¿sí? De nuestra página, ¿sí? De peinados, pues también se llevará acceso al curso de técnicas básicas de bordado a mano, para que siga aprendiendo a bordar. Entonces, estamos muy atentos a las personas que escriban, el primero que escriba, ¿sí? El nombre completo del curso. Tita Telita, muchas gracias también por las estrellitas. Dios les bendiga. Peinados de Artes de Olga. Uy, picó casi, en el palo. Casi. Peinados de Artes de Olga. No, picó en el palo. Ya casi. Ya casi. Sí, saludos a Adriana Londoño en el Valle del Cauca. ¿Quién más? ¿Quién más aparece por ahí? Peinados Artes Olga. No. Manualidades de Olga. No, no, casi. Casi. Está muy cerquita. Muy cerquita. Caliente. Ajá. Sí, blog de Artes de Olga. Bordados en cintas. Peinados con Olga, no. Peinados de Olga, no. Casi. Están cerquita. Sí. Están cerquita. Es muy fácil el nombre de la página. Sí. Sí. Parece que ya tenemos a alguien. La señora Luz Marina. Parece que la señora Luz Marina respondió correctamente. ¿Cómo se llama la página? Peinados Fáciles Olga. Peinados Fáciles Olga. Sí, ya saben, entonces, muchas gracias,
señora Luz Marina. Muchas gracias por participar también y por acompañarnos en esta transmisión. Claro que sí. Sí, entonces ya saben, pueden también buscar nuestra página en Facebook, Peinados Fáciles Olga. Allí no hacemos bordados, sino que hacemos peinados, ¿sí? Para las niñas, para las adolescentes, peinados fáciles, ¿no? Fáciles. Esas reuniones de pronto de último minuto, ¿sí? Ahí pueden hacerlo. Sí. ¿Mm? Le preguntan a doña Olguita que cuál es la puntada favorita de su merced, cuál es la puntada que más le gusta hacer. La puntada que más me gusta hacer es la puntada rococó. Uy. ¿Sí? Y de los bordados, que también he visto que me han preguntado, ¿qué bordado me gustan? Los de hilo y los de cintas, me encantan. ¿Y por qué le gustan tanto esos bordaditos? Bueno, los de hilo, que puede uno, con el hilo se reemplaza, digamos, puede como reemplazar la pintura. Sí. Sí, lo que es el, ¿qué le digo? La roseta o la acuarela, ¿sí? Por el hilo. Se pueden hacer cosas que llegan a ser totalmente reales. Claro. Y con las cintas también me gusta, porque en esto podemos hacer, digamos, lo que son flores. Se puede ver lo que es como un ramo natural. Sí. Es muy bonito. No, sí. Queda muy bonito. Queda muy bonito. Sí. Las personas que hasta ahorita pues están conectando, recordarles que hoy estamos pues saludándolos, ¿sí? De una feliz Navidad y para poder desearles un próspero año nuevo. Vamos a seguir, claramente vamos a seguir durante todos estos días publicando contenido gratuito para cada uno de ustedes, para que sigan viendo nuestros bordados, nuestras manualidades. Estén muy pendientes de la página porque no vamos a parar, ¿sí? Como se dice. No, ya tenemos ahí videos programados para que sigan viendo, sigan aprendiendo, bordado, manualidades, de todo. Exactamente. Entonces pasamos al siguiente premio, porque les gustan los premios, a nuestros seguidores les gustan mucho, mucho los premios. Entonces sería otro cursito. ¿Otro curso? Avanzado. Ah, un cursito avanzado, entonces. Ah, bueno, sí, señor. El curso de pintura con hilo. Vamos a entregar entonces un curso de pintura con hilo. Los ganadores que han llegado hasta ahorita, sí, recordarles que les vamos a escribir a cada uno de ustedes, a los tres ganadores que van hasta ahorita, les vamos a escribir preguntándole sus datos personales, preguntándole su correo, ¿sí? Para poderlo registrar en nuestra página web y que puedan acceder a los cursos de bordado, ¿sí? A partir de hoy, pues sí, o de mañana. Entonces, tranquilo, nosotros les vamos a escribir entregándole el acceso a cada uno de ustedes. ¿Sí? Antes de pronto de pasar con nuestro siguiente premio, agradecerles a todas las personas que nos han hecho donaciones de estrellas durante este tiempo. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, muchísimas gracias y por el apoyo. Para nosotros es muy importante. Sí, ya que pues con eso podemos seguir pues creando contenido, sí, de alta calidad para cada uno de ustedes. Sí, esos insumos los utilizamos para comprar las cositas, para comprar los hilos, sí, que nos sirven para hacer nuestras manualidades. Entonces, ahí en pantalla van a empezar a ver los nombres de algunos de nuestros donadores de estrellas. Entonces, pues queremos reconocerles, ¿sí? Todo el apoyo que nos han brindado a nuestro canal. Eran entonces, sí, algunos de nuestros donadores de estrellas durante este tiempo. Muchísimas gracias, sí, a cada uno de ustedes. Son muchas personas, ¿no? Sí, muchas personas, sí, muchas gracias que se han unido, nos han apoyado
Gracias, gracias al apoyo de ustedes. Por eso podemos seguir creando contenido, como dijo acá el ingeniero, con eso compramos los insumos para poder realizar nuevo contenido. Listo, no, claro que sí. Entonces, pues sí, pasando entonces al último premio, ¿sí? Tenemos una pregunta facilita, sí, entonces para que se lleven el curso, ¿sí?, de técnicas de pintura con hilo. Y es, ¿cuántos grupos de bordado tiene la maestra Olga en Facebook? Sí, ¿cuántos grupos de bordado tiene la maestra Olga? Leemos el numerito, leemos ahí, el primero que escribe el numerito, ¿sí?, se lleva entonces el acceso al curso de técnicas de pintura con hilo. Pintura con hilo, sí. Claro que sí. Entonces, lo leemos. Mientras tanto, seguimos saludando. ¿Quién aparece por ahí? Margarita Luján Picasso, desde Argentina. Muchos saludos para ti, Margarita. Elizabeth, ¿qué? Elizabeth. Tres. Dijo que tres. ¡Uy, casi! Casi. Sí, sí, picó en el palo. Maricel Salinas, muy agradecida contigo. Tiene 25. No, tiene dos grupos de bordado. No, tampoco. Por ahí veo una respuesta. ¿Sí? Sí. Sara Azabache. ¿Sí? Muchas gracias también a ti por seguir nuestro contenido. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Parece que ya la dijeron. ¿Cuál es la respuesta? Sí, ahí nuestros auxiliares están pendientes de las personas que contesten correctamente. La primera persona que conteste correctamente pues, es quien se lleva el acceso al curso. Entonces veamos si ya tenemos un ganador. Sí. Parece que sí. Luzdari Vargas Cardona. Cardonas. Cuatro. Cuatro, sí señora, así es. Cuatro grupos de bordado. ¿Qué cuáles son? A ver, ¿quién se los sabe? ¿Sí? El de Aprende, ¿sí? El de Aprende a bordar con artes de Olga, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro grupo hay por ahí? El de Aguja Mágica, ¿sí? El de Bordado con Cintas. Bordado con Cintas, es el tercer grupo. Y el cuarto grupo es el de... Proyectos. El de Proyectos. Proyectos mensuales de bordado. De bordado, exactamente. Son nuestros cuatro grupos, así que muchas felicidades al cuarto ganador, sí, del curso de técnicas de pintura con hilo, sí. Nos estaremos comunicando entonces con los cuatro ganadores que van hasta ahorita para preguntarles sus datos, su correo electrónico y poderles dar acceso entonces a los cursos en nuestra página web. Y pues ya casi que vamos terminando, sí, nuestra sesión de hoy. No queda más que agradecerles por todo lo que nos han brindado durante este año, ¿verdad? Sí, señor, así es. La compañía en cada uno de sus videos, por las donaciones también a las personas que nos han hecho. Muchas gracias. Sí, Dios les siga multiplicando. Para nuestros seguidores en Colombia, sí, recordarles que pues, el canal de ventas va a estar disponible hasta el día de mañana. Sí, nuestro canal de ventas va a ser disponible hasta el día de mañana. Los invitamos de pronto los que no han hecho las compras navideñas para que nos escriban al número en WhatsApp que pueden encontrar ahí en los comentarios y en nuestro video, el número en WhatsApp que aparece ahí entonces abajito en los comentarios, y hagan su comprita navideña para que entreguen ese detalle bien bonito de un kit de bordado básico. Y para ustedes en Colombia también tenemos un detalle, un premio especial, ¿no? Sí, un premio muy especial. Un premio muy especial. Aquí a la gente de Colombia, que sí me sigue, que muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos. También, entonces, vamos con el premio. ¿Sí? Es que, ¿qué podemos entregar entonces de premio entonces para nuestros seguidores de Colombia que están muy conectados siempre a nuestro canal de ventas, pidiendo regalitos, sí, pidiéndonos bases de madera, pidiéndonos las tijeras, las de colibrí, las de Torre Eiffel, los kits de bordado, ¿sí? ¿Qué les podemos entregar? Vamos a entregarles hoy unas tijeritas, ¿sí?, a la primera persona que me escriba qué figura es las tijeras que yo utilizo en los bordados. ¿Qué figura? Sí. Bueno, pues que siguen entonces los videos de los bordados
puedan estar pendientes entonces de cuáles son las tijeras, qué forma tienen las tijeras, sí, que utiliza la maestra Olga en sus videos de bordado. Muchas gracias por las donaciones de las estrellitas, ya van más de 4,000, ¿sí? Dios les bendiga en serio en esta Navidad, les multiplique por esas donaciones que nos entregan. Dios les entregue mucha prosperidad en el próximo año también. Sí, no, todavía no me siento nada. ¡Un colibrí! Uf, ¡un colibrí! ¡No! Así, pero no. Hay otras que utiliza más son que las del colibrí. Sí, las que yo siempre utilizo en el bordado. Sí. Hay mucha gente que me dice, ¿tan lindas sus tijeras? ¿No? Sí, una garza, no. Le gustaría tener esas tijeras. Sí. Sí, no, en los videos de bordado aparecen otras tijeras. Otro diseñito. Vamos a estar muy atentos ahí también a la primera persona que conteste correctamente. No. Una persona. No parece que ya. Persona, ¿no? Sí, parece que ya. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Sí, sí, si alguien respondió primero. Las tijeras de guitarra. No, no, de guitarra no es. De cigüeña. No, tampoco. No. De grulla. No, ahí tenemos para la venta de esas, pero no. Sí, esas sí, las pueden encontrar. Entonces, ¿quién es nuestro ganador? ¿Tenemos el nombre del ganador ya? ¿Ya tenemos el nombre del ganador, no? Del quinto y último ganador. Recordarles que el ganador debe ser de Colombia, ¿sí? Los envíos únicamente se hacen para Colombia. Para Colombia, sí, sí, señor. Para el último premio que sí estamos entregando. Este es un detalle especial para nuestros seguidores de Colombia. Que veamos a ver. Alguien nos responde desde Veracruz. Listo. ¿Quién será? ¿Quién será entonces el feliz ganador? Un detallito para que pueda entregarlo. Pero que sea así, aquí de Colombia. Sí, sí, debe ser de Colombia. Este último detallito, sí, es físico. Es un detallito físico. Entonces, requerimos entonces que sea, digamos, que sea, pues, de aquí de Colombia. Bueno, ahí seguimos entonces pendientes con nuestro auxiliar que nos puedan de pronto decir el nombre del feliz ganador. Aquí de Colombia. Sí, ojalá nos escribiera de qué parte de Colombia es. Sí. Ganador, sí. Sí, nosotros le estaremos escribiendo, sí, entonces. Pero, ¿de qué parte es? Parece que es Ruth Zapata, sí, Bedoya. Parece que la señorita Ruth Zapata Bedoya, le estaremos escribiendo, entonces esperamos pues que sea entonces de Colombia. Sea de Colombia, sí. Si no, pues miramos a ver alguien que nos haya escrito que sea de Colombia. Correctamente. Pues, listo. Claro que sí. Entonces, pues ya terminando entonces nuestra transmisión. Ay, mira, aquí nos escriben que es de Zipaquirá. De Zipaquirá, muy bien. Correctamente, ¿no? Claro que sí. Entonces, ya nos disponemos a despachar entonces el premio. ¿Y qué fue lo que se ganó? Unas tijeras de estas, de la Torre Eiffel. Esas son las tijeras que yo siempre utilizo en los videos de horno. Hermosas. ¿Sí? Aquí hermosas. Está el regalito para ello. Sí, viene con su bolsita bordada. Tienen sus tijeritas. Uy, qué bonito. No, precioso. Sí, para que entonces pueda utilizar sus tijeritas en los bordados que realiza. Muchas felicidades entonces, señora Ruth. Que las disfrute mucho, que las pueda compartir en familia. Sí, ahí estamos entonces en contacto para hacerle el envío de su regalito. De su regalito, sí, señor. Sí, y no queda entonces más que agradecerles entonces por el tiempo que nos dedicaron durante esta transmisión. Sí, recordarles que va a quedar aquí grabada, sí, para que puedan seguir viendo pues nuestros detallitos, nuestro mensaje de feliz Navidad y de Año Nuevo que tenemos para ustedes. Sí, señor. Sí, así es. Sí. Entonces, lo dejamos con un videito, sí, de felicitación, de feliz Navidad. Sí, y nuevamente, sí, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado durante este año. Esperemos que el año entrante podamos aprender muchas cosas más, tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube, donde vamos a tener diferentes cosas, como les dije, manualidades, bordados. Claro, todo, que sí. ¿Sí? Claro, entonces, que sí. Entonces nos vemos. Entonces, en la próxima ocasión. Aquí abajito entonces les dejamos nuevamente nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar durante estas fechas especiales. Les recordamos que vamos a seguir publicando contenido gratuito. Ahí están nuestros cursos disponibles.
Lo único que pues no va a estar disponible van a ser nuestros canales de venta, ¿sí? Aquí en Colombia, eso sí, pues vamos a suspender un momento mientras preparamos, mientras adecuamos nuestras instalaciones, pero el contenido va a estar. Va a estar ahí disponible para que lo puedan encontrar en cualquier momento. Sí. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces sería eso. Los dejamos con nuestro mensaje de Feliz Navidad. Con mucho cariño. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Te desea Artes de Olga! Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad.